El sur argentino tiene mucho que decir en cuanto a misterios, ya sea ufológico, paranormal, etc. Como bien sabrás, en este canal ya he tratado este tema y como dije, hay mucho material para mostrar que no se conoce. Y de a poco en este sitio vas a ir conociendo sus misterios. Es así como hoy te traigo dos historias contadas por los protagonistas, es decir, por la gente que vive el día a día en esos lugares. Agradezco a mi audiencia por confiar en mí y darme este material para exponerlo. Ahora sí, sin más que decir, así comenzamos. Dos misterios de Santa Cruz, contada por una suscriptora. A continuación vas a escuchar un audio que me mandó justamente una suscriptora, una seguidora de mi canal, en el cual dice que hay eventos paranormales en un puente de su pueblo. Escuchemos lo que tiene para decir. Bueno, ese es el pueblo de acá. Yo vivo en Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Supuestamente, yo no creo, porque no vi, ¿viste? Ver para creer. Bueno, supuestamente, mi actual pareja, en verano, pasaban por abajo, o sea, ese puente tiene como pasarelas abajo y nada, vos podés pasar para la otra parte, que es como una isla. Bueno, la cosa es que ahí se había suicidado una chica, me parece, y supuestamente mi novio pasó con los amigos de noche, viste, en esas noches de verano donde estaba oscureciendo y que está oscureciendo y hace calorcito. Bueno, me dijo que empezaron a escuchar gritos, que se dieron vuelta y no había nadie. Bueno, la cosa es que se ve que lo traumó mucho porque hasta el día de hoy no pasa. No pasa más. O sea, más veces. Después mis amigos igual me dicen que sí, se escuchan gritos de una chica. Bueno, yo el año pasado, en verano, quise pasar. Y literalmente no escuché nada. No sé si habrá sido suerte, mala suerte o qué, pero mis amigos me dijeron que sí, que de noche vos pasás, porque hay un caminito, están donde vos caminás, abajo del puente, y hay como medio una ruta. No sé si querés buscar imágenes después para localizarte mejor, o en Google Maps, bueno, vas a ver que hay como una ruta que va para el pueblo. Bueno, que vos vas ahí y que ahí se escuchan de noche los ruidos. Bien, eso por un lado. Ahora, la segunda historia cuenta de la ciudad de Río Gallegos, en la cual dice que en un sitio público, un complejo cultural, más precisamente, suceden eventos paranormales. Escuchemos el segundo audio. Bueno, ese es el complejo cultural de Río Gallegos. Eso antes era un hospital. Hay un video en YouTube que lo vi hace un montón. No sé si seguiría estando, pero es como que apareció un fantasma. La cosa es que eso antes era un hospital, como ya dije. Era una morgue la parte donde grabaron. Y nada, yo de eso sí creo porque me acerqué una vez a preguntar. Porque ahí, o sea, ese es un espacio donde vos podés ir a jugar al vóley, al fútbol, como un gimnasio. Y hacen recis ahí, recitales. Yo fui a uno en abril, por ahí, y pregunté y me dijeron que sí, que pasaban cosas. Igual si buscas complejo cultural, te van a salir en Tiempo Sur, que es un diario de acá. Te va a salir la historia y todo, de que era un hospital viejo. Todas esas cosas, que ahora es un lugar donde puedes ir a hacer un montón de cosas. Yo eso sí creo, en cambio lo de mi pueblo no, porque no lo viví, pero el video ese que te dije que del complejo, no sé si creerlo o no, pero se ve muy real. Yo tengo mi duda sobre este video.
Seguramente debe ser alguna persona no cuerda. Pero el video no deja de ser cuanto menos inquietante. Santa Cruz, como todas las provincias que conforman el sur argentino, tiene mucho más para contar. Es así como te invito a vos que si tenés alguna historia para contarme, lo hagas a través de mi cuenta oficial de Instagram que estás viendo, o también podés mandarme un email y charlamos lo que te está pasando o simplemente conoces ahí en tu ciudad. Por mi parte ha sido todo, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Te recuerdo que si te gusta el metal, el rock, te pases a mi otro canal que se llama territoriorock.com también, en el cual vas a encontrar muchísimo material del ambiente. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal del Justy y nos veremos en siguientes videos. Bye.